Bueno, Marius, por fin te encuentro. Tira él. Sí. Sí, ahora. Ahora te reconozco. Debí imaginarme que viajarías disfrazado. Nos vigilan. Te he estado buscando durante mucho tiempo, Marius. Estaba empezando a pensar que no querías que te encontrara. Perdóname, Tinael. Por favor. No fue culpa mía. ¿Que no fue culpa tuya? Dime, Marius, ¿cómo es que no fue culpa tuya? El vagabundo. Sí, fue él. Fue el vagabundo. Mis días en la ciudadela de las arpías parecen tan lejanos. Intenté huir de mis recuerdos en compañía de otros parias. En las montañas, pasadas las puertas del este. Estuve luchando por mantenerme despierto durante días, porque cuando soñaba, los recuerdos volvían. Recuerdos del monasterio y del poder maligno que lo había poseído. Sueños, recuerdos, ya no podía distinguirlos. Me había seguido la pista. ¿Cómo había podido encontrarme allí? ¿Cómo podía esa carcasa vacía de hombre, que apenas es capaz de soportar el peso de su propia espada, ser el terror infernal que me había llevado a esconderme allí? Parecía tener demonios en su interior que luchaba por contener. Empecé a pensar que estaba loco de verdad. Terror, la destrucción, la depravación que había visto. ¿Cómo podía explicárselo a ellos? Eran esos demonios de mi sueño. No venían del vagabundo.
qué lo sé? No lo sé. ¿Por qué en los sueños pasan las cosas que pasan? Todo lo que sé es que cuando me llamó, tuve que seguirlo. Desde ese momento, viajamos juntos al este. Siempre hacia el este. Vamos a jugar al bicho de Blizzard. Bueno, esto de en línea y en local es para saber si quieres jugar un personaje en línea en los servidores de Blizzard o si quieres jugar en local single player. Yo voy a jugar en local, ¿vale? Y básicamente tiene también para jugar el modo clásico, ¿vale? Que se cambia con una tecla, se cambia directamente al modo anterior. Es decir, de hecho, puedes jugar al Vanilla directamente si quieres. Al Vanilla de Diablo 2 sin la expansión Lord of Destruction. Voy a jugar al remake normal con la expansión, ¿vale? Bueno, se pueden ver los vídeos clásicos o los rehechos. Bueno, el Diablo 1, básicamente hay una ciudad maldita que es Tristán. Y digamos que todo en la ciudad forma parte como un lobby. Y tú entras en una mazmorra, ¿vale? Y la mazmorra va bajando piso hasta que llegas al piso 15 o así. Creo que es el 15. Y en el 15 te sale Diablo y lo matas, ¿vale? Y en términos de lore, vais tres personajes. Un mago, una amazona y un guerrero, ¿vale? Bueno, en el final, ¿se puede contar el final del 1? Y en el final del 1, el guerrero, supuestamente, mata a Diablo. Canónicamente, el guerrero mata a Diablo. Y digamos que Diablo deja una piedra o algo así. Y la piedra, el guerrero se imbuye con ella o algo de eso. Y en el Diablo 2, pues van siete personajes. Lo mismo en búsqueda de... Pues en busca del mal, ¿no? Que ha resurgido. Y este Resurrected, que esto es el... pues el remake de Diablo 2. De ese clasicazo Action RPG en vista isométrica. En el que se basan absolutamente todos los juegos. Desde el año 90 y... no me acuerdo. El Diablo 1 del 95-96. Y el Diablo 2 del 2000-2001. O del 99. No me acuerdo. ¡El bicho de Blizzard! A la tecla G se cambia automáticamente. Dios. Cambia la música y los gráficos. Y se pone a 4-3 también. Por si quieres jugar al modo normal o al modo... Hombre, voy a jugar al Resurrected, pero vamos. Que el modo vanilla se puede jugar. O sea, el modo antiguo. Tío, es que se cambia hasta el sonido, coño. Y esto es lo del incondicional, que a mí personalmente me, lo de esto de que no puedas volver a jugar con él. Pero esto no estaba en el juego antiguo, y es que se puede jugar a la versión estándar, al vanilla de Diablo 2, sin la expansión de Lord Destruction, lo cual es, no sé, a mí me parece un buen aditivo, ¿no? Esto son impresiones, obviamente si se apoya se convertirá en una serie. Esta impresión estoy pensando en hacerlo, a ver, yo me lo he pasado con todo. Bueno, con todo no, la asesina no la he probado en mi vida, creo. Creo que no la he probado en mi vida. Y creo que la Amazona más de lo mismo. Creo que con el resto sí me lo he pasado. Con el personaje que más me ha gustado a mí de siempre es el Nigromante. Pero con el que he llegado más lejos, en plan completar la dificultad inferno y tal, creo que solo lo he hecho con el Paladín. Así que para estas impresiones y para una futura serie, me cogeré o al Nigromante build de Golem, que quiero probarla, la build del Golem de Fuego. Bueno, de los golems en general, sin esqueletos, solo golem. O con el paladín, la build de venganza, que es el daño elemental. Así que puedo elegir a uno de los dos. Nigromante. ¿Queréis ver al nigromante? Con los esqueletos. Ahora sí, ahora puedo ponerme los talentos de los esqueletos. Y veo al nigromante. Pues va, nigromante. ¡Oh! No sé qué build escogí vosotros para el nigromante, pero a mí me gustaría hacerme la del golem. Buenos días. ¡Dios! ¡El bicho de Blizzard! ¡No me lo puedo creer! Por cierto, en términos de movimiento... a ver, se puede cambiar al clásico con la G. Vale, sí. En términos de movimiento se nota, ¿eh? No se mueve igual en el clásico, o sea, en esto... O sea, en el modo este, no se mueve igual que así, ¿eh? Así se nota un poco más tosquete, porque es un poco más realista. No es tan arcade, ¿sabes? El movimiento.
Pero bueno, este es el Diablo 2. Bueno, este es el Diablo 2 clásico y este es el Resurrected. Vamos a ver un poco la interfaz. Tienes la vida, el maná, el nigromante va a maná, básicamente. Tengo la resolución de esqueletos de nivel 1 porque me dan la varita. Esto es el inventario va por hueco. Tienes para dos cambios de armas, pero bueno, normalmente, salvo que sea muy proaso, se usa una y ya está. El nigromante va a varita y ya normalmente accesorio. Las builds que se suelen hacer en Diablo 2 tienen que ver con las habilidades más que con stats. Los stats básicamente son como apoyo un poco. Aunque yo hace como 10 años que no juego al Diablo 2. Así que cualquier cagada que diga en términos de build, pues es probable que me esté equivocando, ¿vale? Estos son los huecos de los S. ¿Y qué más? Y estos son los atributos. Esto no estaba. Esto es estadísticas avanzadas. Te ponen las estadísticas de todo, ¿vale? Las estadísticas de todo lo que vas pillando. Igual que en el Sacre. No sé si acordáis que en el Sacre 1 había un S donde te salía una lista con todas las estadísticas que tenías. Pues esto funciona igual. Esto no estaba en el Vanilla. Bueno, en el Vanilla, en el clásico. Esto de estadísticas avanzadas no estaba. Estaba solo esto. De hecho, creo que ni siquiera ponía los porcentajes en el clásico, ¿verdad? Aquí sí te lo pone. La media de golpeo, la media de esquive, etcétera. Y de hecho te pone la barra de experiencia, que la barra de experiencia sí estaba en el clásico, pero bueno, aquí te lo pone con numeritos, ¿vale? Vale, más cosas. El árbol de habilidades, que esto sí es igual que en el juego clásico. Los árboles de habilidades se pueden potenciar entre sí, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, la resolución de esqueletos, que esto me lo da el objeto, por eso sale en azulito, porque llevo un buffo. Aparte de eso, puedo invocar un esqueleto, te sale ahí para el siguiente nivel cuando ganes un S, y se ve modificado. Esto se añadió en un parche de Diablo 2 posterior a la expansión, creo. Y en un parche empezaron a poner lo de los bonos. Porque si no usaban los bonos... Buenos días. Es decir, sin los bonos, las builds se quedaban como muy cortas, ¿sabes? Y aparte, y en un parche se empezaron a poner las bonificaciones. Eso fue muy posterior al lanzamiento del juego. El nigromante va a invocaciones. Dentro de invocaciones puede ir a minions, básicamente por la rama de los esqueletos. O a directamente a potenciar el golem. Veneno y hueso puedes ir... esto es de ataque DPS caster, básicamente. Y maldiciones para meter debuffo a los enemigos, ¿vale? Si esto se convierte en una serie, me gustaría ir a build del golem. Que es básicamente que el nigromante se convierte en un minion. Y tú peleas con el golem. Básicamente, spameas golem a los enemigos. Me gustaría hacer esa build, pero es un poco aburridita, la verdad. Este es el registro de búsqueda. Buenos días. Más o menos es como... tío, deja de darme los buenos días. ¡Chubo! Me ha enviado 10 bits. Warren, déjame en paz. Coño, joder, no para de seguirme para decirme buenos días. Andy, que te den. Esto es registro búsqueda, que básicamente las misiones principales. Diablo 2 creo que tiene... Bueno, secundarias no tiene, pero básicamente con esto te guía, ¿vale? Por dónde tienes que ir. Te van dando las misiones, te las van dando en los pueblos. El pueblo es como un lobby, ¿vale? En el Diablo 1 solo estaba Tristán y aquí en cada acto hay un pueblo distinto. El mapa, que aquí es el tabulador o el clic central del ratón. Que es para ver básicamente pues, la interfaz del mapa. ¿Y qué más? Esto es para el online, que lo tengo desactivado porque estoy jugando en modo local. Y el menú del juego, ¿vale? Va todo con autosaves. Es decir, cuando te sales del juego se guarda automáticamente. Y tu personaje respawnea aquí siempre en la ciudad con todo lo que lleves, ¿vale? Ah, y esto es el alijo personal. Para compartido con otros personajes o el personal que tengas de... Básicamente de tu personaje. Esto es para básicamente para meter pues, joyas, para meter objetos que no puedas llevar todavía, etc. Creo que ya lo he comentado todo. Bueno, sí. Y luego aparte tienes pues el clic, esto sería como el Diablo 3, ¿no? El clic del principal, el clic secundario y luego te puedes poner a los jefes, puedes vincular las habilidades. Ahora mismo no me hace falta porque solo tengo una, pero bueno, de momento no me hace falta, ¿no? Vincular nada. Bueno, sí, voy a vincularlo para enseñarlo, porque esto tampoco estaba en el clásico. Si lo vinculo al F1, aparece aquí abajo, ¿vale? Ahora aparecen las habilidades aquí abajo. Esto en el clásico no estaba, ¿veis? En el clásico era más difícil hacer los accesos rápidos, aquí es más fácil. Saludos. Warri. Me sorprende ver a tu gente por aquí. Muchos aventureros han viajado por aquí desde que empezaron los problemas. Creo que conserva las mismas voces que en el juego clásico, por lo menos en español. Algunos dicen que Diablo, señor. Lo mismo, es un remake bastante 1-1,
Pero bueno, 1-1 entre muchas comillas, con diversas modificaciones, pero básicamente es bastante 1-1. Hacia el paso de las montañas, custodiado por el monasterio de las arpías. Quizás no signifique nada, pero la maldad parece haber seguido su rastro. Poco después de que... En términos de lore, no está el personaje solo, ¿eh? Se supone que alrededor están... O sea, que es un grupo. O sea, que no es el nigromante que viene aquí, o el paladino, el que te coja. O sea, que es el grupo entero en que van la búsqueda. Me quedaré aquí con mi caravana. De hecho, en términos de lore, se supone que mueren dos. Creo que el druida y el paladín creo que mueren en el juego canónicamente, ¿verdad? Por las historias que se dicen en... O sea, por el lore que hay en Diablo 3 o las novelas. Creo que son el paladín y el druida los que mueren canónicamente en este juego. Creo, ¿eh? Básicamente porque todos los personajes tienen historia de lore posterior a Diablo 2. Pero creo que los únicos que no tienen historia de lore posterior a Diablo 2 son el paladín y el druida. Y por eso se da por hecho que mueren en el juego. Bueno, voy a pillar la misión. La primera. Que me la da esta. Básicamente se me da la intro. Los diálogos sí que es verdad que son buenos. Pero la verdad es que suelen ser bastante largos. Soy Akara. Pero me da igual. Suma sacerdotisa de la hermandad del ojo. ¡Hijos! Te doy la bienvenida a nuestro campamento, caminante. Pero me temo que poco refugio puedo ofrecerte entre estos desvencijados muros. Increíble. Verás, nuestra antigua hermandad ha caído bajo una extraña maldición. La poderosa ciudadela desde la que hemos guardado las puertas del este durante generaciones ha sido profanada por la malvada diablesa Andariel. Andariel es el boss final del acto. Creérmelo. Cada acto tiene un boss al final. A muchas de nuestras hermanas arpías nos ha expulsado de nuestro hogar ancestral. Ahora las últimas defensoras de la hermandad están muertas o dispersas en la espesura. Te lo suplico, ayúdanos. Encuentra la forma de levantar esta terrible maldición. ¡Uy, el bicho de Blizzard! ¡La puta madre! Este juego es muy bueno, ¿eh? La maldad se extiende por la espesura. Las exploradoras arpías de Cassia me han informado Gothic 2D. De que una cueva cercana está llena de criaturas de y de otros horrores. Bueno, de antiguo sí, igual de antiguo. Que esas criaturas están agrupadas. Esta es la primera misión que sirve un poco de tutorial para mostrarte cómo es el juego, que básicamente tienes que limpiar una cueva de la primera zona del juego. Yo creo que a partir el juego empieza a partir de que te mandan a la llanura o al cementerio por cuervo sangriento. Bueno, esta es la... Bueno, puedes hablar realmente, puedes... Los diálogos puedes repetirlos, puedes incluso rumores para lore y tal. Sinceramente, he intentado alejarme de Gehez con todas mis fuerzas. Carece de honradez y se aprovecha de las desgracias... Es como los rumores de Oblivion y de Skyrim, ¿sabes? Madre mía, buenos diálogos. Y el cubil del mal, esto es la misión. Tengo que añadir que muchas exploradoras arpías han muerto en ese horrible lugar. No puedo perder a nadie más. Si decides entrar en ese cubil del demonio... Y el doblaje bueno. Sin compañía. ¡Ay, el bicho de Blizzard! Tengo que añadir... Vale. Registro de búsqueda. Esto es porque ya manda la misión. Busca el cubín en el yermo de las afueras del campamento de las arpías. Y puedes, por si no te ha quedado claro, puedes reproducir otra vez el diálogo. Todos los personajes. ¿A dónde quieres que te lleve? Te dan un diálogo sobre la misión. Por si quieres saber algo más de lore si de. Usar el mal del monasterio. Por si quieres saber más lore de la misión o de lo que sea. Por eso, digamos que el lore de Diablo 2, pues por eso está un poco más oculto, porque tampoco mucha gente habla con todo el mundo. El que busca esa cueva busca la muerte. Pero vamos, algunos personajes te dicen cosas interesantes y otros no. Te doy la bienvenida a nuestro guía. Esta es la líder de las arpías, creo. Sé que habéis venido a enfrentaros al poder maligno que nos ha expulsado. ¿Para cuándo el Gothic 2? Para. Pero ten en cuenta que, pronto. Aunque Akara sea nuestra directora espiritual. Soy yo la que dirige a las arpías en combate. Para ganar. Esta es la que te vende la... Bueno, te vende. Más que matar a unas cuantas bestias salvajes. La que te deja para contratar a las arpías, ¿no? Quizás Tristán merezca su destino. Por liberar el mal sobre la tierra. Solo espero que nosotros no pasemos por... No pasa lo mismo porque yo he llegado.
Los demonios que están en la cueva se han cobrado a algunas de mis mejores arqueras. Me pregunto cómo te irá. Para los viajes rápidos aquí se hacen con un teleport, ¿vale? Estas son todas las partes del acto 1, son estas, cada uno con un teleport, y obviamente se pillan los teleports para que haya un viaje rápido hasta la zona que... hasta la zona a la que vaya. Vale, voy a empezar. Dios. Tened cuidado, los que os oponéis a mí. Son los mismos diálogos, ¿verdad? Es que ni siquiera están redoblados, son directamente los mismos. Con la banda sonora, increíble. Joder, el bichico. Bueno, ya he matado a uno. Y ahora le puedo dar al clic secundario. O si le doy al F1 directamente. ¿Veis? Si le doy al F1 directamente lo tiro. Y así funciona el nigromante. Al menos la build de invocaciones. Pues funciona así. El oro lo recojo automáticamente, eso no existía en el Diablo 2 original. Los objetos sí los tengo que coger. Y la vida del esqueleto sale, pero cuando son dos o más, es decir, cuando es uno, sale la vida siempre arriba, la vida verde, pero cuando no es uno, ya no, deja de salir, ¿vale? En términos de movimiento y de clics y tal, voy a decir una cosa, y es que creo... que no es mejor que el remaster del Titan Quest, ¿eh? El juego sí, pero creo que en términos de movimiento, de clics y tal, creo que la mejor sensación que yo he tenido con un... con el tema de... pues del movimiento y tal, creo que ha sido con el remaster del Titan Quest, que es el Titan Quest Anniversary, que está en el canal. Pero sí, en términos de movimiento es mejor que el Sacred 1, por ejemplo, pero yo juraría que el Titan Quest Remaster es un poco mejor en términos de movimiento. En términos de dar clic y tal, es la sensación, ¿sabes? Igual que los shooters tienen gunplay, pues este tipo de juegos, por el movimiento, tienen otro ese, ¿no? Correr siempre. Madre de Dios. ¡Oh! He subido de nivel. Y me dan una llave. Vale, a ver. Estadística. Voy a meterle a... yo qué sé. Le debería meter a maná, ¿vale? Si según la build que lleves, pues tienes que darle una cosa u otra. Pero bueno, voy a meter daño porque de momento... es una tontería, ¿vale? De momento las estadísticas iniciales, si como luego la serie la haré de otra manera. Y aquí puedo meter y yo qué sé. Puedo meterle un punto a los esqueletos, pues para que haya dos, por ejemplo. Ahora puedo invocar a otro. ¿Veis? Y llevo dos. Voy a enseñaros un truco. Y es que como este, como la invocación no vale para nada, ¿vale? Como lo tienes en el F1 y esto lo vas a spamear muy poco, lo ideal para jugar más cómodo es ponerte aquí el ataque. ¿Vale? Te pones aquí el ataque. Y ahora no tienes que clicar, simplemente mantienes el clic secundario y el personaje se mueve y ataca a todo lo que esté a su alrededor. Ahora mismo estoy pulsando el clic secundario y se mueve y ataca. Eso es un pequeño truco. Que es lo mejor para hacer. Por cierto, los mapas son más pequeños. También me he dado cuenta, estos mapas... ahí está la cueva. Estos mapas me da la sensación de que en el juego base, o sea, en el juego clásico, eran como más grandes. Aquí se me han hecho súper pequeños. La opacidad del mapa se puede quitar, ¿eh? Es decir, el mapa este que hay de fondo se puede quitar, se puede poner más opaco, menos, más transparente, etc. El bicho de Blizzard. Dios, ¿cómo sabía que podía coger algo de la cama? Porque jugó muchas horas a esta basura. Vale, esos eran pergas sin... o sea, es decir, armas sin identificar.
Las puedo identificar, pero no me va a dar el punto de... De momento mejor conservarlo así. Ah, mira, tengo aquí el este de... De la siguiente zona. Todos los mapas son iguales, de la misma manera, hasta que llega a un punto donde puedes cambiar de zona. Alto. Tendrás que completar la petición de Akara antes de aventurarte más lejos. Busca el cubículo en la espesura cerca del campamento. Da igual, te lo puedes saltar. Puedes venir a la llanura fría. Aquí, obviamente, los enemigos cambian algunos. Pero bueno, yo he venido a coger el teleport, que siempre está al principio del inicio de la llanura. De hecho, puedo usarlo para ir a vender. Eso es el TP, básicamente. Buenas tardes. Esta te cura también, ese sonido es porque te cura automáticamente. Y aquí, esto debería identificarlo, porque creo que si lo identifica, obviamente es como una... Es como una ruleta para saber las bonificaciones que te van a dar. Y esto para vender es control y clic. Control y clic. Y control y clic. Creo que no hay manera de ordenar esto, ¿verdad? Automáticamente. Le falta un ordenar automáticamente. Lo que tenía el sacre. Creo que no hay manera, ¿verdad? De ordenarlo. De ninguna manera, ninguna tecla ni nada de eso. Eso creo que hubiera estado bien meterlo. Pero bueno, esto me lo guardo también. Esto es para añadirlo en hueco. Y las llaves también. Voy a identificar el... La espada, supongo. 1 a 2 daño de fuego. No me interesa nada, la verdad. Al menos de momento. Y debería comprarle, no sé si tengo dinero. Debería comprarle ya el primer tomo. Estos son los tomos, básicamente los pergaminos estos se meten en los tomos. Y los tomos tienen son packs de 20, ¿no? Normalmente se suelen llevar en el inventario. Voy a comprarle este. Y ya tengo el primer tomo. Y el otro no puedo todavía. Puedes explorar la zona. Para explorarlo yo lo que solía hacer era ir por el borde. ¿Veis? Vas como explorando por el borde. Y así completas la zona. Pero no hace falta en absoluto, ¿vale? Para ver lo que hay en el suelo es al alt. Me gustaría poner algo. Supongo que hay un modo o algo. Para que siempre te señale lo que hay en el suelo sin tener que darle al alt. Pero en las opciones, que tiene un montón de opciones de interfaz, pero no he visto nada que me señale, es decir, siempre lo que hay en el suelo. Y no sé cómo se pone eso. Normalmente las cuevas te las señala por los caminos. Si sigues el caminito te acaba llevando la cueva. Por cierto, el lot está como súper, súper ampliado porque he visto que me dan un montón de objetos y un montón de pociones. Y yo la verdad es que no recordaba que esto... Presiento la muerte en este lugar. Yo no recuerdo que me dieran tantos objetos. Bueno, aquí hay que limpiar esta cueva. Me resulta increíble que utilicen los mismos sonidos, pero claro, si funcionan, ¿para qué los cambias? ¿Para qué los quieres cambiar? No para de resucitar este. Estoy cogiendo todos los objetos para farmear un poco de oro, pero normalmente no se cogen. Otro nivel. Normalmente se cogen solo los objetos... Azules, bueno, a partir de amarillo, yo creo. Voy a meterme, yo qué sé, vida. Un poco vida, venga. Y habilidad. Puedo venir aquí, que esto es para bufar a los esqueletos. O puedo ponerme otra cosa. Mira, voy a ponerme otra cosa por enseñar otra habilidad, ¿vale? La armadura, por ejemplo. La armadura de hueso, que me la voy a poner en el F2, es para absorber daño, ¿vale? Siempre le doy al escape y me sale el menú. Y ahora con pulsar el F2 directamente me la he hecho. Es absorbe daño puro. Mira, voy a cambiar la geometría. O sea, voy a cambiar el flash. Mira.
se ve, tío. Es increíble, ¿eh? De todas formas, yo creo que esto es una versión bastante modificada del Diablo 2, ¿eh? Yo creo que esto no es el clásico ni de coña. O sea, es algo emulado de aquella manera, ¿eh? No puedo llevar nada más. Es algo emulado de aquella manera. ¿Veis? Es que hace falta un botón para que se ordene todo, tío. Mira, se ha puesto un gorrito. Ah, increíble, ¿no? Uy. Vale, este es el boss final o el primer... Bueno, realmente es el primer único que te sale aquí. No es un boss como tal. Pero básicamente es este. Muerto viviente y tiene golpe espectral. Monstruos restantes, cuatro, se va actualizando. Me lo ha matado porque es el único y me revienta. Pero esqueletos puedo invocar infinito mientras tenga maná. ¿Cómo me agrega a mí el hijo puta, eh? Al capullo. ¡Eh, una amarilla! No puedo llevar nada más. Uno de destreza, 5 de resistencia a los rayos, 5 de resistencia al veneno, restaura un punto de durabilidad. Ah, bueno, pues claro, pero de las botas, coño. Esto no hace falta repararlo nunca, básicamente. La durabilidad es el... lo que tienen todos los objetos para repararlo. Vuelve con la cara para recibir una recompensa. Vale, ahora puedo volver, pero voy a volver por el teleport. Puedes explorar la zona, si quieres levear... Bueno, en Diablo 2 no se suele levear, ¿no? Se suele directamente ir para adelante. El juego lo acaba en el... 30 y mucho, 40, yo creo. Pero en el Resurrected no sé cómo está el tema de la experiencia. Así que el clásico se acababa en el... No sé, en el 40, ¿no? O así. En el 30 y mucho. La última línea de habilidad es el 30. ¿Veis? Nivel necesario 30, es decir, estas son las últimas que te da. Has limpiado el cubil del mal. Te has ganado mi confianza. Y tal vez me devuelvas la fe en la humanidad. Tu recompensa es un entrenamiento en la especialidad... Me da un punto de habilidad básicamente como recompensa, pero no acostumbréis a estas recompensas. Suelen tener recompensas, pero no... ¿Sabes? No suelen ser habilidades ni nada de eso. A ver... Es que esto no me lo quiero quitar porque me da un punto... O sea, aquí es muy importante que te suban las habilidades, las cosas. Si no, no merece la pena. ¿Con esto tengo? No tengo todavía, la puta madre. Voy a vender potis porque no me hacen falta tantas. Vale, ya llevo. Vale, ya tengo los dos libros. Y ahora para recargarlo, porque esto va con packs, o sea, van todos los pergaminos dentro. Hasta 20, ¿vale? Y esto para recargarlo creo que es al Mayus. Al Mayus. No, es aquí. Es al Mayus y al click. Sí. Y recargas todo. Y recarga lo que te dé el oro, básicamente. Esto se queda aquí y ya se queda ahí en el inventario. Las llaves también se conservan. Y las gemas se guardan. Esa me va a dar la siguiente misión. Y las gemas es lo que se guarda aquí. Bueno, las gemas luego se pueden potenciar para hacerlas perfectas y todo el rollo, ¿sabes? Pero bueno, las gemas se ponen aquí. Y luego cuando tienes el cubo orádrico, si pones esta, por ejemplo, fragmentada. Pero si cuando tengas el cubo orádrico que te lo dan en el acto 2, creo. Puedes combinar tres de estas para hacer una de más poderosa, ¿no?
¡Diablo 2! Clases de Diablo 2 con Oa. Hace falta un bondón para ordenar, por favor. Pues, ¿cómo es posible? ¿No hayan puesto un bondón para ordenarlo? Es increíble. Pero bueno, nueva habilidad que puedo darle a... yo qué sé. Maldice un grupo de enemigos, pero es que nunca usó las maldiciones con el nigromante. Para aumentar el daño mágico que sufren. El daño no mágico. Voy a meterle con esto, creo que otro esqueleto. Otro esqueleto. Las exploradoras arpías me acaban de informar de una abominación que tiene lugar en el cementerio del monasterio. Por lo visto, Andariel no se conforma con apoderarse de los vivos. Cuervo Sangriento, una de nuestras mejores capitanas en la batalla contra Diablo en Tristán, fue también una de las primeras en caer presa de la corrupción de Andariel. Ahora la encontrarás en el cementerio del monasterio convirtiendo en zombies a nuestras difuntas. No podemos tolerar esa profanación. Si en verdad estás con nosotras, nos ayudarás a destruirla. Bueno, Cuervo Sangriento es la amazona del Diablo 1. Todos los protas del Diablo 1 te los acabas cargando porque son bosses todos. Cuervo Sangriento, el invocador y Diablo. En este campamento, aquellas que hemos sido leales a nuestro... bueno, ven cuando es verdad, dependiendo de la misión... forzadas a vivir con simples mercaderes y animales de granja. Creo que cada vez que cambias de misión, el chimorreo es distinto. Nuestro círculo de sufrimiento. La muerte no ha conseguido debilitar las habilidades de combate de Cuervo Sangriento. Ahora es más mortífera que nunca. Esta se completa. Y ahora esta. Busca Cuervo Sangriento en el cementerio cercano a la llanura fría. Aquí dos NPCs más. Esta es la herrera. Hola, soy Charcy, la herrera del campamento. Me alegro de ver fuertes aventureros por los alrededores. Muchas de nuestras hermanas lucharon valientemente contra Diablo cuando atacó la ciudad de... ¡No! ¿Se puede hacer zoom a la F? ¿Es? Sí, a la F hace zoom. Pero esto es una tontería, esto es para ver el personaje, básicamente, solo. ¿Sí? Esto es comercial, reparar. Hay un botón aquí, reparar todo el equipo. Cuando te sale un mensaje, cuando está a punto de quebrarse la armadura... te sale un mensajico y cuando se rompe te quita todos los bonos que tenga. Esto de comprar armaduras no vale para nada, yo no lo he hecho en mi vida. Pero supongo que es útil si te quieres comprar algo y no tienes el hueco, pero es una tontería. Supongo que Warriff está bien. Casi siempre está demasiado serio. En realidad no he hablado mucho con él. Eres valiente y tienes muchas habilidades. Akara estaba preocupada. Ah, cambiar la frase cuando ya has completado la misión, no lo sabía. Cuervo Sangriento encabezó la banda de arpías que luchó contra Diablo en Tristán hace tiempo. Sí, es la amazona del Diablo 1. Pero tienes que hablar con los personajes para enterarte, si no, nada. Un nigromante. Espero no volver. Algunos personajes tienen una línea específica para la clase que has escogido. Han traído a gente de toda clase. Como de este que formas, salud, te saluda porque es nigromante. Si no, sería una frase random. Algo de oro o una pequeña gema es todo lo que quiero por el equipo que necesites para cualquier ocasión. Bueno, bueno, bueno. No seas tímido. Todos mis objetos están garantizados de por vida y respondo personalmente por ellos durante 2 días. Eso es mentira. Esto de probar suerte es donde se gasta el oro del Diablo 2. Voy a probarlo. Creo que no tengo para comprar. No, no tengo para comprar nada. Esto es como una ruleta, ¿vale? El oro de Diablo 2, cuando ya llegas a un tope, que ya no puedes tener más oro, se gasta aquí. En todos los actos hay un tío como este, básicamente. Que esto es, compras un objeto sin identificar y hay una probabilidad... de que salga un objeto muy tocho, ya sea verde, amarillo, dorado, etcétera. Así que básicamente compras. Y dependiendo de lo que quieras, pues si quieres un anillo, un amuleto, un escudo, aquí te sale lo que es el objeto, pero no sabes la modificación que tiene. Puede cambiar, ¿eh? Puedo comprar este gorro y me puede salir uno verde distinto a este. Pero siempre es... quiero decir, si compro armadura colchada, siempre es armadura colchada. No me va a salir una coraza, ¿sabes?
Pero bueno, de momento... ¡Hola! Warriff ha tenido la amabilidad de dejarme viajar en su caravana. Pero no dejes que te arrastre en la búsqueda de una nueva ruta hacia el este. Vas al este. Estoy reuniendo mi fortuna aquí mismo, a costa de las arpías, claro. Pero tú, sin embargo, siempre consigues... No sé qué ocurre los personajes. Precios. Supongo que en Diablo 3 y en el lore de Diablo te dice qué pasa con los personajes del campamento de las arpías, de Luke Golem y todo esto. Entiendo que se habla de el eso. El único demonio bueno es el que está muerto. Ahora que lo pienso... ¿Encontraste algo en la cueva que quieras vender? Me resulta increíble que no hayan redoblado nada, que hayan usado... Lo siento. Los muertos vivientes son malos para el negocio. Aquí no se aceptan devoluciones. En el GOTY se va a redoblar todo para el GOTY original, porque es que... En este lo entiendo, porque si no se ha añadido ninguna frase, pero si en el GOTY Remake se van a añadir cosas nuevas, entonces tienes que... Por cojones, ¿sabes? Vale, a ver. Esto era buscar el cementerio. Puede seguir el camino, realmente. Y los enemigos son un poco más fuertes. Y yo tenía 3 esqueletos, ¿verdad? A ver. Bastante gory, A ver. Se da el F1. Está bueno, pero desaparece la sangre. O sea, no me he dado cuenta. Y mira, salen las tripas, pero acaban desapareciendo y todo eso. Joder, pues, vaya tela. Pocos meses, ¿verdad? Bueno, el juego original lo recuerdo mucho más, que se quedaban los cadáveres mucho más tiempo. Llega un punto en que lo blanco y lo gris ya no lo coge. Ahora mismo es que necesito oro. Las animaciones, macho, que está súper bien hecho. Y yo sigo diciendo que el lot me parece que está aumentado, Me parece que me dan demasiadas gemas y demasiadas cosas buenas. Otro nivel. Al subirme un nivel me curan entero, por cierto. Visiboss, inmune al fuego. Es un único. Puedo llevar nada más. Llevo demasiado. Estoy cogiendo demasiada mierda. Llega un punto en que dice, ya no cojo más de esto. De hecho, esto lo voy a identificar. 24% de defensa mejorada y uno más y uno de fuerza. Esto fuera, me pongo este. Las jabalinas es que tampoco me valen. Bueno, para vender, supongo, pero es que... Si sabes que no te va a valer, ¿para qué? Repone la cantidad. Este no es malo. Y uno de daño máximo. Vale, estadística. Voy a meterme, yo qué sé... Destreza. Y la habilidad puedo darle a... Es que creo que no hay más esqueletos, ¿verdad? ¿O sí? No, ya son 3 esqueletos. Creo que 3 es el máximo. Antes sí te dejaba tener un montón en el juego clásico, pero ahora al parecer lo han cambiado. Dientes estos para disparar una especie de misiles. A mí me parece una mierda. Pero bueno. Puedo meterme esto. Esto es para meter un buff a los esqueletos. Aumenta el daño y la vida sin necesidad de darle aquí. Pero sí, esto es un buffo pasivo, básicamente. A los esqueletos. Son más fuertes mis esqueletos. Ah, el escudo va perdiendo cargas, claro. O sea, es pasivo.
dura siempre, pero cuando va perdiendo cargas, te van quitando vida. Va perdiendo como las cargas. Lo puedes respamear, básicamente. ¿Tiene pausa? Ah, vale, sí, tiene pausa. No sigue. Vale, esto es el cementerio, la siguiente zona. Esbirro. ¡Hostia! Eso es un... Claro, es que eso será la siguiente zona. Eso no es el cementerio, me da a mí. No tengo esqueletos para... Ahora. A ver. El esqueleto... Necesita un cadáver para el esqueleto, claro. ¿Esto qué? No, esto es de la siguiente zona. ¡Joder! Anda que no se nota, ¿eh? Sí. Estos son de la siguiente zona. Pues se nota un montón, ¿eh? Se nota un montón y huye, huyendo como un cerdo. Mira, es que no. Que va. No, por ahí no se va al cementerio. Esa es la otra zona. ¡Que me sigue! ¡No me jodas! ¡Eso es otro único, tío! ¡Me cago en la puta! ¿Pero esto qué es? Mierda, ¿por qué me habré subido tanto los esqueletos? ¡Tíralo, coño! Joder, se nota mucho, ¿eh? Extra rápido. A ver, esto normalmente se pone así. No sé cómo lo tenéis vosotros, pero yo lo tenía así. Tenía dos de cura. De hecho, una la tenía con una cura gorda. Más gorda. Y esto sube las dos cosas instantáneamente. La vida y el maná. Yo lo tenía así, creo. Y solo tengo un hueco porque me falta el fajín. Como no me he puesto el fajín todavía, pues no tengo más huecos hacia arriba. Pero esto debería haber otra línea de pociones, otra y otra. Según el tamaño del fajín. Dije pequeño. Esto era de los buffos. Esto lo añadieron en un parche posterior a la salida del juego. Esto te da pequeños buffos si lo mantienes en el inventario. ¡Hostia! Me cago en la puta. Que es de los de rayos. Me cago en la puta. Me mata. No lo sabía que era de los de rayos. No puedo cargarme a ese, ¿eh? No, que me hacen pupa, Su puta madre. Ese no puedo matarlo. Tengo que irme para otro lado. ¿Qué pasa si voy al campamento de la arpía y vuelvo? Tío. Hola. Reiniciar. Esto es una vez por juego. Creo que acaba de resetear los talentos. Solo puedes resetarlo una vez. Esto debería restaquearse automáticamente con las pociones del inventario. No sé por qué pasa eso. Vale, puedo comprar cantidad 1, su puta madre. Vale, ya lo he restaqueado entero hasta lo que he podido. Y esto debería, hasta el nivel 9, debería dejarlo en el alijo. Para que no gaste el hueco, básicamente. Esto. Esto te lo llevas en el inventario y te da 1 a 4 puntos de daño, pero siempre que tengas el nivel 9. Lo tienes que tener siempre en el inventario. Hay de dos huecos, hay dijes de dos huecos o de tres.
No, todavía sigue ahí. La tengo que perder, no puedo matarla. Y más con el S de. Con el S eléctrico. Que es de los buffos únicos que llevan los enemigos. De los más tochos. Porque cada vez que le pega un golpe, lanza los S. Esto me da una habilidad más a todas las habilidades que tengo. Tío, hay veces que lo lanza. Hay veces que lo lanza y otra vez que no lo lanza, tío, el esqueleto. Vale, solo puedo llevar tres. Nada, se nota mucho cuando pasas de zona a otro y hay otro enemigo, se nota un montón. O sea que el juego está para. No para que le dé, porque yo creo que no hace falta le vea en Diablo 2, pero sí para que te hagan la zona en orden. O sea, me está haciendo daño el fuego, coño. No hay suficiente maná. Esto es para regenerar maná. Sí, es verdad, pero me quita el otro. Solo puedes tener un buff. Dije grande, mira lo que he dicho antes. Esto es lo mismo, pero de dos huecos. Dos de fuerza. Mientras que lo tenga en el inventario, tengo dos de fuerza para siempre. Eso lo añadieron en los parches posteriores. Eso no estaba en el clásico. Bueno, estaba en el clásico, pero no en la 1.0. No me gusta que esté en los F. Los accesos rápidos. Me gustaría más que estuvieran del 1 al tal y que en los F estuvieran las potis. Pero por cómo el diablo, pues tiene los. Del 1 al 4 tiene las potis. Vacías. Mata a Coro Sangriento. Coro Sangriento es un boss. Y es más débil que el único que me ha salido antes de la otra zona. ¿Dónde está? Mira, lo no. No tiene nada, lo único que tiene cuervo sangriento es que resucita. Que sí, que resucita zombie. Mira, me quita menos, me hacen menos que el único que me ha salido en la otra zona. Como se nota, está por niveles, macho. Chala. ¡Bof! Y aquí en el cementerio había una cueva a este lado. Sí, esto era el. ¿Qué era esto? La cripta. Y aquí había otra, ¿verdad? Al mausoleo, Dios. Madre mía. Pues no he jugado yo ahora a esta mierda, esta basura, Vuelve con Kase para recibir tu recompensa. Debería volver. Me hago un TP. Ah, bueno, sí, los portales no lo he explicado. Bueno, ya lo explico. Los portales funcionan con esto. Esto es el famoso portal de Diablo 2 que te lleva al campamento de la arpía. Y luego cuando lo atraviesas de vuelta, el portal desaparece. Por eso se gastan. Y aquí se abre. Esto se usa para como checkpoint, entre muchas comillas. Cuando hay un boss, te abres el portal de, antes de enfrentarte al boss. Te abres un portal y te enfrentas al boss sin entrar. Y cuando te matan, siempre respawnea aquí. Por tanto, puedes volver directamente al boss porque ya tienes un portal abierto. Supongo que son resurrectes, se puede hacer también. No puedo creer que hayas vencido a Cuervo Sangriento. Aunque era mi mejor amiga. Rezo porque su espíritu atormentado se desvanezca para siempre. Te has ganado mi respeto. Y la lealtad. Y la recompensa es que me da la primera arpía. Que es el primer mercenario. Y esta a partir de ahora te deja contratar mercenario. ¿Me ha dado la buena o la mala? A ver. Me ha dado la de hielo, así que es la buena.
le puedes poner equipo. Esto también se puso después. Esto no estaba en la 1.0 de Diablo 2. Esto no estaba. Buenas tardes. Puedes contratar a arpías de fuego con flecha explosiva o arpías de hielo. La de hielo es más cara por motivos obvios, porque ralentiza y todo el rollo. Pero sí, más una de hielo, así de puta madre. Le puedo dar, pues lo dicho, le puedo dar un casco, una coraza y un arco de... Y un arco. Lo normal es darle cosas para que aumenten las estadísticas. Pero bueno, si muere la puede resucitar en la tía esa que te contrata la arpía, la puede resucitar. Está claro que nos enfrentamos a un mal difícil de comprender. Ah, coño, claro, la siguiente misión. De combatir. Solo hay un sabio Horadrim, la de Caín, basado en las historias arcanas que podría aconsejarnos. Dios. Se llama Dekar Caín. Tristán. Debes ir a Tristán y encontrarlo. Yo, pero esto ya está encadido, hay que como pasarse dos zonas enteras, ¿no? Para llegar al árbol. ¿Esto era el Mayus? Vale, sí. Y lo mismo para este. Funcionaba para las llaves también. A ver. Sí. Las llaves para abrir cofres. De vez en cuando hay cofres por el mapa de cofres normales de Lot. Que tienen llave y te dice, me falta una llave, tal, no sé qué. Pero de normal no se. De normal no se suelen usar para otra cosa. Toma el pasadizo subterráneo hacia el bosque oscuro. Busca el árbol de Inifu y recupera el pergamino. Aquí puedes, obviamente, puedes hacerte pues lo que haya, ¿no? Las mazmorras, digamos, o puedes pasar e ir para adelante. Ya te vas montando tú la build como quieras. Dependiendo aquí es que depende mucho también de las habilidades que lleves, porque si no, no es como en el, yo qué sé, el Sacred, por ejemplo, que me parece que en el Sacred se basa mucho más las builds en estadísticas y aquí en las habilidades que lleve tu personaje. En este caso, si vas a build de Summon o de Esqueletos, pues entiendo que deberías tener bastante sustain de mana para poder respawnear los esqueletos a punta pala, ¿sabes? En plan que caen y los vuelves a levantar, ¿sabes? Automáticamente. Y si te matan 10, que, o sea, los 3 de golpe, que los puedas levantar automáticamente. Hostia, un anillo, un amuleto así de la nada. ¿Qué cojones? 13 índices de ataque, esto es por probabilidad de acierto, creo. Y 2 de fuerza, más daño. Para adentro. Es que llevo todavía la vara del principio, macho. Porque me da el punto de los esqueletos. Todas las varas son de Nigromán. ¡Hostia, hijo de puta! Ni me he dado cuenta que era único. Me cago en la hostia. Me ha bajado media vida con el debufo. Y habilidad. El golem, tío, por fin. Estoy en nivel 6. Vale, y ahora el golem sería ponerlo en el F3, por ejemplo. Era el golem, que es el de arcilla. ¡Dios! ¡Cómo mola, macho! Joder. Bueno, el golem de arcilla tiene el... es un golem que se respawnea. El golem va subiendo estadísticas, no sube cantidad. O sea, siempre llevas un golem solo. Y este lo que hacía era que... ¿Qué hacía? Ralentizaba a los enemigos al pegar. O sea, dependiendo del golem hace una cosa u otra. Aunque los que están por encima son más fuertes. Pero bueno, este ralentizaba. Este absorbía vida. Sí, este absorbía vida. Este tenía mucha defensa. Bueno, sí, tenía aura de espina. Y aparte se hacía a partir de un arma con las estadísticas que tenía el arma. Y el golem de fuego es una bomba de fuego. Básicamente hace daño en área de fuego. Cuando muere, explota y hace daño de fuego. Mucho daño de fuego, básicamente. Y absorbe daño de fuego también. Si esto se convierte en una serie, seguramente me haría la build del golem. La build del golem de fuego. No puedo llevar nada. El problema es que hacerte una build... Si os vaya a guía, todas las guías de Diablo 2 son a partir de dificultad inferno. Es decir, no cuentan en... O sea, no cuentan cómo hacerte la build para la dificultad normal. O sea, se cuenta a partir de pesadilla e inferno. Es como que estas dificultades, la primera y la segunda, no cuentan. Es igual que en The Witcher 3. Que en The Witcher 3 me pongo de vez en cuando a mirar vídeos de The Witcher 3 y me salen guías y tal de gente.
Y es como que sale su Geralt, es decir, esta es mi build, tal, y tiene al Geralt el nivel 100, ¿sabes? En el New Game Plus. Digo, esto no es lo que quiere ver la gente. Lo que quiere ver la gente es que buildearse mientras juega la partida normal. Y es por eso que yo no recomiendo ver guías de ese tipo de gente. No porque estén mal hechas, sí, para el New Game Plus te vale la guía, pero para una partida normal no te sirve de nada esa guía. Porque ese Geralt tiene 200 puntos de habilidad gastados y tú vas a tener 40. Pues para la build de Diablo 2, pues más o menos lo mismo, ¿no? Usan al personaje en la dificultad inferno y te dicen, bueno, tienes que buildearte esto y meterle 20 puntos aquí. Sí, pero no tienes 20 puntos, amigo. Tío, no me gusta que esto... A ver... Esto es para andar automáticamente, pero es que se pone en el modo de... Se pone en el modo andar automáticamente cuando llega al final, tío. Esto es la estamina que yo lo hubiera quitado, eh. Si hay una estadística inútil aquí en el juego, es la de correr, es la de la estamina de correr. Que supongo que esto es para que no... En plan, para que no huyas infinitamente de los enemigos, entiendo. Pues llega un punto en que te quedas sin barrita y tu personaje va andando. Vale, ya he limpiado toda esta zona. Esto era porque te lo quitaban. Sí, esto era como tener de manera segura el oro para que no te lo quitaran. Porque cuando morías te quitaban un porcentaje de oro. Como en el Sacred, que te quitan el 10% de oro. Pero aquí, al tenerlo en el alijo, no te lo podían quitar. Y era como que esto lo tenías seguro. Pero no sé si se puede comprar o tenías que sacar. ¿Te cuenta como que lo tienes? Sí, te cuenta como lo tienes en el alijo. Así que puedes pagarlo igualmente. El tema de los juegos piratas no me gusta subir. Podría, ¿eh? O sea, perfectamente el Diablo 2. Bueno, el Diablo 2. Este juego podría estar jugando los piratas y que vosotros no enteraseis, ¿sabes? Y jugarlo normal, hacer unas impresiones y tal, normal y corriente, ¿vale? Quien dice este dice el... Yo qué sé, el GOTY 2, ¿vale? Por poner otro ejemplo. Que da lo mismo. Pero me da la sensación de que os estaría mintiendo, ¿sabes? En plan, yo estoy haciendo unas impresiones y estoy jugando un juego pirata, pero vosotros no lo vais a jugar pirata. Quiero decir, entre muchas comillas, ¿no? Pues podréis jugarlo pirata si os sale a los cojones, pero me refiero a que... Hostia, este es único, coño. ¡Que me revientan las flechas, loco! Quiero decir, es como injusto, ¿sabes? En plan, yo lo estoy jugando pirata, pero vosotros lo veis y a lo mejor lo queréis comprar y vosotros sí vais a comprarlo, ¿sabes? Y es como, no me gusta, no es fair, ¿sabes? Por eso no quiero jugar nada pirata en los canales, pero nada, podría, y podría incluso no decirlo, pero es que es como de ser un hijo de puta, ¿sabes? En plan, tío, pero eres tonto. O sea, estás jugando un juego para que enseñárselo a los suscriptores o lo que sea y lo tienes pirata, tío. Lo estás jugando un pirata. ¿Y qué vas a hacer? ¿Que los suscriptores se lo compren? O sea, tú haces que los suscriptores se lo compren, pero tú no te lo compras. Es en plan, no. Esa es mi opinión de la pirata. Aparte, no es por nada, ¿eh? Un secreto os voy a contar. Hay una cosa que se llama Steam, que te pone los juegos en oferta. O páginas de case, yo no las uso, pero hay mucha gente que se fía de ellas. Las podéis usar. Y tío, los juegos están regalados, ¿sabes? O sea, ¿vale? Los juegos 4 duros, salvo que acabe de salir el juego, cuestan 4 euros de mierda, ¿sabes? Hostia, explosión de cadáver, esta es para hacer DPS. En plan, en grupo. Pero voy a subirme más el golem. O sea, para la build del golem de fuego se iría subiendo a partir de aquí ya solo golem. Porque se van potenciando. Al subir el golem de arcilla niveles, te sube el índice de ataque por nivel, lo pone ahí abajo, del golem de fuego cuando lo tengas. Así que full golem ya todos los puntos. Extra rápido, comensal de Ledo. ¡Hala! ¡Hostia, una bota dorada! Esto es como súper único. ¡Vámonos! Añade 3 a 6 daño de fuego, defensa mejorada, 6 de defensa, 15 puntos de vida, resistencia máxima al fuego. Bueno,
básicamente para la build de resistencia al fuego. Y esto no se lo puedo dar a esta, ¿verdad? No, esto sería para venderlo. El último juego pirata que yo he jugado, realmente de decir, quiero jugar este juego, me lo descargo pirata y lo juego, fue en 2012, creo, 2011, 2012, por el año de Skyrim. Bueno, Skyrim salió en 2011. Creo que en 2012 fue el XCOM Enemy Unknown, que está en el canal. Me descargué pirata el XCOM Enemy Unknown con la expansión y todos los DLC y me hice una partida al 100%. Y eso fue en 2012, si no recuerdo mal. Ese fue el último juego pirata que yo jugué. Y dije, es que no me hace falta. Es que para qué, ¿sabes? Pues es que no voy a coger nada más. Llega un punto que ya no cojo nada. Ya solo lo amarillo, lo dorado y lo verde. Pero ese fue mi último juego pirata y digamos que me redimí, porque ahora lo tengo, obviamente. Y encima le hice una impresión en el canal poniéndole una notaza. O sea que, comprarlo. Ese resumen, el XCOM Enemy Unknown, juegardo. Comprarlo. Aunque suele estar muy caro, también te digo, ¿eh? Que ese, no recuerdo ahora mismo, bueno, lo hizo Firaxis, creo, y el editor es, el distribuidor es, no recuerdo cuál es, 2K, creo, no me acuerdo. Pero suele estar bastante carito, el XCOM Enemy Unknown, sobre todo si le quieres comprar la edición completa, la recomiendo, no compréis el Enemy Unknown normal, tío. Esperad a que esté de oferta el que viene con la expansión, que es Enemy Within. Yo lo único que no permito en el chat son, yo que sé, insulto a quizá otros streamers o algo de eso. Eso en plan, tío, no usen mi streaming para echar mierda de otro. En plan, por favor, si vais a insultar a AuronPlay, hacerlo en otro stream. Yo por edades, claro, de chaval, yo juego... A ver, de chaval hemos tenido dos cosas piratas. Joder, yo he tenido la Play 1 pirata y la Play 2 pirata. Pues claro, pero llega un punto que sí que es verdad que... También es verdad que lo ves todo de otra perspectiva. No es que tengas dinero, porque yo sigo siendo pobre. Incluso ya pereza, ¿sabes? Que lo dijo... Esto creo que lo dijo Alex el Capo. Que dijo algo así como, no descargo juegos pirata, aparte porque no me hace falta, sino por pereza, tío. Porque te da pereza buscarte el crack, buscarte el... ¿cuál es la versión que te tienes que bajar? Y es como... Al final dices, pero si es que lo que me estoy ahorrando a lo mejor por el juego son, ¿cuántos? 10 euros. Tienes que pillar el pergamino para que te den el orden de las piedras y poder activarlas, ¿vale? Eso te iba a decir. Y aquí se abre el portal a Tristán. Era eso, ¿no? ¿Queréis ver los dientes, por ejemplo? Es que los dientes son una mierda, loco. Esto se pone aquí. Dientes. F4 mismo. No, selecciónalo, coño. Ahí. Y tira como dos proyectiles, pero es que no quitan nada. Aparte, si vas ya con build de summoning... Ya esto sería para llevar la build de DPS y aparte los dientes no se usan. Que yo sepa, ¿eh? Ah, esto me mejora una gema, ¿verdad? Tengo esta, mira, me va a dar otra de nivel superior. Rubí estropeado. Mira, me lo ha cambiado por un nivel más alto. Hay como 5 o 6 niveles, ¿no? Para eso vale ese santuario. Es que no quita nada. La build de DPS va por... Se usa la lanza ósea, ¿no? Se usa esta. Para el DPS de veneno y hueso se usa esta. Lanza ósea. O, bueno, el espíritu. Esto tira como una especie de espíritu que, lo va, que hace daño mágico y lo va persiguiendo al enemigo. Pero yo creo que el nigromante de toda la vida de DPS caster siempre ha ido a lanza ósea, ¿no? Ni siquiera veneno. La nova de veneno también hace mucho daño de veneno, pero es que yo creo que todos van a esta, a la lanza. O sea, que es como una especie de espiral que la lanza hacia adelante. De los accesos rápidos, puedo darle al F y lanzarlo directamente. A ver, si le da el F4... Sin tener que quitarme eso, puedo spamearlo.
Aunque me sigue pareciendo una mierda que estén los F. Y no se puede cambiar, porque yo en los controles... A ver... O sí se puede. Ah, sí se puede. Es que es mucho mejor, yo creo, poner las habilidades, si te lo buildeas bien, en plan para un caster o lo que sea, yo creo que es mejor ponértelo en los... Claro, se puede cambiar. Es que es mucho mejor cambiarlo. Porque las pociones no se usan tanto y si tienes una build de usar distintas habilidades, mejor que los pongas en otro sitio. No sé, en la Q, en la E, pues realmente las habilidades... O sea, las teclas donde tienes el WSD, en el Diablo 2 no se usan, tú usas todo, usas el ratón para todo. La tecla que más usa es el Alt para el tema de. El tema de ver los objetos. Cetro, esto es del pala. Esto me da habilidad del paladín, si no lo puedo tomar. Sí. Eso se vende por bastante. Todos los objetos que tengan habilidades suelen vender por bastante. Tío, lo de las gemas es una locura, ¿eh? Me dan demasiadas gemas, tío. Yo no recuerdo que me dieran tantas. Es como que, no sé, me da la sensación de que el lote está un poco aumentado. Vale, aquí está el teléfono. Es decir, la recompensa de la misión, básicamente, de esta, es rescatar a Deckard Cain, que es un prota principal de los que hay aquí en Diablo 2. Y la recompensa es que te identifica los objetos gratis. O sea, todo lo que tengas en el inventario le das a identificar y te identifica todo el inventario. No necesitas los pergaminos ni el tomo. Sigue usándolo porque Deckard no se viene contigo. Pero te vale para esto, ¿vale? El tomo. Uno de destreza y uno de maná. O sea, si esto se convirtiera en una serie... mira, el templo de experiencia. Si esto se convirtiera en una serie y no cambiara de personaje, bueno, seguramente jugaría con el nigromante, pero jugaría con build de golem y llevaría solo al golem... A los esqueletos no lo llevaría, porque me hubiera ahorrado los puntos. Me ahorraría muchos puntos. Y llevaría solo a la arpía y al golem. Los esqueletos no los usaría. Porque los esqueletos realmente, si no los potencias, si no los vas bufando con las habilidades, en el acto 2, sí, más o menos en el acto 2, ya mueren de un golpe ya. Y no hacen nada, no quitan nada. De hecho, ya los míos quitan poco. Es como que se queda muy corto, ¿sabes? Y es mejor gastar puntos pues, en potenciar los golems. Así vas con, por lo menos vas con un golem... fuerte. ¿Esto qué es? El tomo mohoso. ¿Qué coño era esto? Y así, la condesa que se había bañado en la sangre rejuvenecedora de cientos de vírgenes. Hostia, esto también es una quest, creo. Tantos sucesos crueles tuvieron lugar, se derrumbó rápidamente, convirtiéndose en ruinas. Todo lo que queda es una torre solitaria en la espesura olvidada por la mano de Dios, que se levanta sobre las mazmorras enterradas. Se cree que la fortuna de la condesa fue dividida entre el clero, aunque... Esto es una quest, ¿verdad? Del acto 1. Sigue sin encontrarse y está enterrada todavía junto a las calaveras podridas, testigos mudos de la deshumanización de la criatura humana. Sí. Es quest, tío. La torre olvidada. Busca la torre en el pantano negro, más allá del bosque oscuro, pero creo que esto no hace falta hacerlo. Y esto es lo del herrero, tío. Creo que no hace falta. Realmente las que tienes que hacer son estas tres y la de Andariel. No sabía que esto estaba aquí. Pero sí, se hace todo. Esto, la recompensa de esto creo que es un montón de oro. Y no recuerdo que un lot de la hostia creo que hay en la torre esta. Ya para ir acabando. Pues Diablo me ha resultado exactamente lo que esperaba. Es Diablo 2, sí, es que el resumen es ese. El resumen es Diablo 2. No sé si vale 20 pavos. Si queréis comprarlo, no sé cuánto valdrá. Pero creo que por 10-20 euros es un buen precio por el Diablo 2. O sea, yo pagaría 20 euros bien. No recuerdo cuánto pagué. Creo que a mí me costó en oferta 10 euros.
creo. Sí, creo que 10 euros o así. En la ciudad, no. ¿Puedo ayudarte? Probar suerte. ¿Qué me hace falta? Unos guantes. Estos son blancos. ¡Pum! ¡Hostia! Buenísimo. A la primera. Unos amarillos. Toma, para ti. ¿Me falta algo más? No, le puedo comprar un arco a la pava. Arco largo. Es arco largo, ¿no? El que usa. Mira, me sale un arco y se lo doy. Es arco largo, ¿no? ¿Lo puedes llevar? Sí, puedes llevar cualquier tipo de arco. Vale. Y lo demás, pues puedo seguir. El problema es que tiene que salir algo de. No puede salir ninguna varita de nigromante. Creo que no, ¿verdad? O sí. Es que las varitas y las cosas mágicas las vende la otra, la cara. Pero la cara te lo da ya identificado. Por tanto, no sirve para lo que yo quiero hacer. No, objetos mágicos nunca hay, ¿verdad? Pero bueno, al pavo este se le suele comprar, o sea, si quiere gastar el oro, se le suele comprar el amuleto y el anillo. Yo creo que entre 5 y 10 horas dura cada acto, son 5 actos, así que un buen pico de horas. Tiene 3 dificultades, pero las dificultades pesadilla e inferno básicamente es lo mismo, solo que el pesadilla creo que es un poco más difícil que esto. E Inferno es más difícil, la dificultad más difícil, pero aparte los enemigos tienen resistencia, siempre son inmunes a algo. Creo, al menos así era en el clásico, que es este. En el clásico, en la dificultad Inferno, todos los enemigos siempre son inmunes a fuego o a frío o algo así. Ah, es verdad, y aparte la resistencia. Que eso aquí en la dificultad normal no se usa mucho. Aquí, resistencia a los rayos, al fuego, todo esto. Pero en la dificultad pesadilla creo que es menos 25% a todo. Y en el inferno menos 50% a todo. Al menos así era en el clásico. Ahora, por fin, cada vez que hable de Diablo 2, por fin puedo linkear este vídeo o por fin puedo linkear este directo. Me siento genial porque por fin lo he jugado y ya me lo quito de encima. Si estáis viendo esto en YouTube, si apoyáis este vídeo o lo que sea, pues vendrá una serie más adelante y si no, pues quedará como una impresión, ¿eh? Como siempre. Mi consejo, si queréis jugar un juego de este estilo, jugad a Diablo 2, al Resurrected, al Titan Quest Anniversary, que es el remaster del Titan Quest, y al Sacred Gold. Esas son el Path of Exile yo no lo he probado. Lo probé, pero no jugué mucho más. Y nos vamos viendo, gente, en otros juegos. GOTY 2 vendrá pronto, no os preocupéis. Y espero que paséis buenos días. Y hasta la semana que viene, gente.